Hemos iniciado una serie de visitas a algunos de los estados del país, especialmente aquellos en donde tenemos retos electorales, donde tenemos asuntos pendientes que atender. Nosotros queremos ganar en principio todos los municipios, sabiendo que esto puede no ser así, si nos sometemos al escrutinio de los ciudadanos, pero queremos ganar todas las plazas y todas las diputaciones. Estamos enrachados con el triunfo electoral, aunque sabemos que no podemos fiarnos de lo bien que nos fue, hablo en términos generales, en la elección del 1 de julio, porque hay un factor que, sin ningún recato lo digo, un factor que fue definitivo en el triunfo electoral, que fue el liderazgo nacional a cargo del entonces candidato del PRI y hoy presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto. No existe una lista oficial de aspirantes por una simple razón: no se ha abierto el proceso interno de selección. Entonces, hasta hoy, los que han expresado su interés por participar lo hacen en el ejercicio libre de sus derechos políticos y partidarios, y para nosotros esto es muy positivo. Yo creo que todos pueden presumir su cercanía con Enrique Peña, porque todos la tienen, todos la tuvieron en la campaña y todos participaron, aunque de diferente manera, en este ejercicio. Con el gobernador será una relación institucional. Él, no obstante su origen, el origen de la elección o su vinculación con los partidos a propósito de su elección, el PRI tiene claro que hoy es el gobernador, y como tal mantendremos una relación institucional. Él es el titular del ejecutivo, nosotros somos un partido político. Nosotros hemos tenido una relación civilizada de respeto, que creo que también merecemos el mismo respeto.